Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a don Alfonso por esta recepción, a los consejeros. Bueno, estamos muy orgullosos de poder estar hoy aquí ofreciendo esta copa, ¿no? A nuestra comunidad autónoma, Castilla y León, que para nosotros, pues bueno, es un hito muy importante, sabiendo que hace 5 años, a estas alturas, no teníamos ni siquiera balones para poder empezar a entrenar nuestro equipo. En tan solo 5 años, este crecimiento espectacular que hemos tenido, pues ha acabado en esto, ¿no? Ha acabado en un título continental, en un título pues tan importante como la Basketball Champions League, y bueno, nos hace sentirnos muy orgullosos de. Pues bueno, pues de en tan solo 5 años hemos pasado de ser un equipo, pues bueno, prácticamente que jugaba en la Liga Provincial a acabar ganando un título continental, ¿no? Para nosotros es un orgullo tremendo el poder estar aquí, ¿no? Y aprovecho también para viendo aquí al señor consejero de Presidencia, agradecerle que su ímpetu en su momento de que Burgos tuviese un pabellón ha hecho que podamos llenarle todos los días con 10.000 aficionados, ¿no? Pero sé que ahora mismo, tal y como estamos con la pandemia, pues es una pena no haber podido celebrar esto en otras circunstancias y con una ciudad completamente volcada. Para nosotros, ahora mismo, estamos recibiendo felicitaciones, todos son halagos. Sabemos que esto algún día cambiará, ¿no? Pero ahora de momento creemos que bueno, pues que podemos ser un soporte muy importante, que podemos transmitir unos valores que creo que estamos demostrando año tras año, pues unos valores de honradez, de esfuerzo, de tesón, de ganas de trabajar, de ganas de hacer las cosas bien, que nos ha llevado en eso que decimos, ¿no? Que en tan solo 5 años hayamos ganado una competición continental, quiere decir que hemos hecho las cosas bien. Estoy rodeado de un equipo magnífico de jugadores, de directiva, de cuerpo técnico. A todos ellos les agradezco el esfuerzo para esta transformación de este club. Y bueno, y desde aquí pues nos sentimos orgullosos de que las instituciones nos apoyéis, como nos estáis apoyando, tanto en Burgos como, bueno, pues como con la Junta de Castilla y León, el primer año que estuvimos con la consejera Pilar. Y nos apoyó también para, pues bueno, para que de alguna manera, aunque no fuese un apoyo económico, pero sí que fue un apoyo moral en el cual empujaron e intentaron buscar esas soluciones de esos problemas que teníamos para que económicamente el club pudiese ascender a ACB, ¿no? En aquel momento también el apoyo de la Junta fue un apoyo, más allá de que ya que digo que económico, pero fue un apoyo moral y nos dieron bastante fuerza en alguna institución de crédito para que nos pudiesen apoyar, ¿no? Para nosotros estaremos siempre agradecidos y ponernos a disposición de la Junta, que pese a que sabemos de la dificultad de poder apoyar a equipos o entidades deportivas, pues bueno, hoy en día nosotros creemos que somos un soporte, como bien he dicho, de unos valores que creo que representa muy bien lo que es un castellano leonés, ¿no? Que la honradez, el esfuerzo, el trabajo. Pues bueno, estaríamos encantados de ponernos a disposición de la Junta de Castilla y León para que nos utilizase como medio de difusión, como medio de poder publicitar a nuestra comunidad autónoma tan querida, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues simplemente pues agradeceros y bueno, quería simplemente ofreceros esta copa, Alfonso, y que la vieseis. Con la que se ganó.
Tengo que hacer unas breves reflexiones. En primer lugar, el agradecimiento que os hayáis desplazado aquí. Un día de trabajo para el equipo técnico y los jugadores. Y de felicitación de algo de lo que nos sentimos profundamente orgullosos. Habéis conseguido una gesta deportiva. Es verdad que se puede entender, lo comentabas, que hace 5 años erais un equipo que jugabais en categorías provinciales, que erais, por tanto, un equipo modesto. Pero quienes os vieran llegar como un equipo modesto, lo que no sabían era que pertenecíais a una ciudad orgullosa con historia, que erais representantes de una tierra acostumbrada a lo largo de nuestro pasado a realizar gestas. Y esto que habéis realizado es una gesta que queda en la historia de Burgos y de Castilla y León, por supuesto también de nuestro país, de España. Son pocas las ciudades en España, por supuesto en Castilla y León menos todavía, que pueden decir, se cuentan con los dedos de las dos manos, que pueden decir, he sido campeón de una competición continental como la que vosotros habéis obtenido hace unos días. Ya, burgaleses de pro, como el consejero de Presidencia Ángel, Javier, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, estaban pendientes de las gestas que conseguisteis en la final de Liga ACB, que fue muy importante. Tuvimos la oportunidad de charlar en aquellos días. Pero esto es algo que entra con letras de oro en la página, no solo deportiva, sino en la página de la historia de la ciudad de Burgos. Porque habéis sido capaces de meteros en el tuétano de la sociedad de Burgos. Habéis sido capaces de emocionar a las familias y a las personas de Burgos. Le guste el baloncesto o no, puedan ir a veros o no puedan ir a veros. Os habéis compenetrado perfectamente con esa ciudad histórica y con esa gente que con tanto orgullo presume de equipo de baloncesto. Y eso es algo que muy pocas entidades en nuestra tierra son capaces de conseguir. Por tanto, hoy es día de satisfacción. Y además, teniendo en cuenta las dificultades, teniendo en cuenta este año tan atípico, tan peculiar, tan difícil, es imprescindible, es crucial, es vital vuestro esfuerzo para mandar un mensaje positivo a la gente de Burgos y que sea consciente que entre tantas complicaciones, dificultades y, por qué no decirlo, dolor, también hay un momento de satisfacción, de alegría. Y es algo que quiero que compartamos todos. Nos sentimos orgullosos de vosotros, de lo que hacéis en los despachos con un proyecto deportivo sólido, de lo que hace el entrenador y todo el equipo técnico el día a día y, por supuesto, los que estáis jugando, los que metéis las canastas. Eso es una labor fundamental. Sois conscientes que representáis un ejemplo no solo para la ciudad de Burgos, ahora todo el panorama del baloncesto nacional e internacional está pendiente de vosotros. Y es fundamental, muy bonito, es increíble lo que habéis conseguido y nos llena a todos de orgullo, de satisfacción. Ya habrá ocasión de celebrarlo como se merece, con la gente en la calle, en la plaza del Ayuntamiento, en la Plaza Mayor de Burgos. Pero, y como conclusión, como reflexión final, a pesar de tantas dificultades, a pesar de tanta complejidad, vosotros, el deporte hoy, nos transmite esos valores que hablabas, feliz de esfuerzo, de trabajo, de superación, ante momentos complicados hace unos años en el ámbito económico, fuisteis capaces de dar un paso adelante. Fuisteis capaces de encajar con la sociedad de Burgos, no solo con la afición, que es el verdadero sexto jugador cuando salís al campo. Ahora
La afición tiene que veros desde la distancia y conocer vuestras gestas a través de los medios de comunicación, desgraciadamente. Pero superaremos esta situación. Y me vais a permitir que haga una pequeña referencia a la situación que vivimos. El virus está entre nosotros, tenemos que adoptar estas medidas que son imprescindibles y necesarias. Y hay que mantener la guardia alta y, sobre todo, a esa población joven a la que sois un ejemplo, hay que trasladarles precisamente el compromiso del esfuerzo, del trabajo y del sacrificio para poder conseguir los objetivos. Sin sacrificio no hay objetivos. Y es preciso insistir a la sociedad de Castilla y León. Tendremos que soportar sacrificios a lo largo de las próximas semanas, no solo en Burgos, en Castilla y León, en toda España. Lo estamos viendo, es una situación que vivimos a nivel mundial. Pero ahí tenemos la copa del sacrificio, la copa de la recompensa. Ser conscientes de que somos capaces de soportar lo que nos venga. Y así, con esa copa, simboliza el triunfo de todos ante las gestas deportivas y también el triunfo de la sociedad ante este virus que nos ataca. Muchas gracias, felicidades, enhorabuena, mucho ánimo y seguir adelante. Y además, como me ha soplado Ángel, habéis ganado el otro día al Baskonia. Yo la verdad es que tengo que reconocer que soy como un diario deportivo. Últimamente estoy algo desconectado pero me informan bien entre Javier y Ángel. Y por favor, no bajéis los brazos, seguid peleando. Muchas gracias por todo. Bueno. Ahora bajamos a hacernos la foto. Ahora nos hacemos la foto, ¿no? Bueno.